Eres una persona de fe. Te bendigo porque si estás mirando este video es porque sos una persona de fe. Y eso es valioso. Ahora, la pregunta que a veces nos hacen o que nosotros mismos nos hacemos es ¿qué es la fe? La fe es una sustancia espiritual. Uno está pidiendo algo, pidiendo que venga y un momento sentiste como que Dios te dijo, listo, te doy. Y vino la sustancia. Y tenés la convicción. Y sabes que entonces lo que Dios dijo que iba a hacer, lo va a hacer. Por eso el libro de Hebreos, que habla de la fe, lo describe diciendo, es pues la fe, la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Certeza y convicción. Qué fuerte tener estas dos cosas sólidas. Ahora, para entender si es exactamente lo que dijo, me fui a las palabras originales griegas con las que están escritas, cómo se escribió esa escritura, y dice que la palabra certeza es hupóstasis. Esa es la palabra original, que significa exactamente sentarse debajo o sumergirse en una sustancia. Entonces, cuando la Biblia dice la certeza de lo que se espera es cuando Dios me dio esa promesa y yo sentí que Dios ya me la responde, yo me sumerjo y me protejo y me escondo. La fe te guarda el ánimo. Y cuando pasa el tiempo, como Abraham, que tuvo que esperar muchos años su promesa, dice, él peleó esperanza contra esperanza porque él estaba debajo. La fe se convierte en un techo protector. Por eso dice que la fe es la certeza de lo que se espera. No hay dudas, hay certeza. Y después dice, la convicción de lo que no se ve. La palabra convicción original significa prueba. Es la prueba. Tenés, para mí ya está comprobado. Dios me da tal convicción que esa es mi certeza interna. Es, por ejemplo, un científico está tratando de manifestar o demostrar una teoría o de demostrar una teoría y cuando lo logra dice, acá está, tengo la prueba. La fe es como cuando el cristiano dice, tengo la prueba de que tengo ese milagro. Mostrámelo, dicen los que no tienen fe y no tenés nada para mostrarle. Pero a vos no te cabe ninguna duda, la fe es tuya, no es una prueba para ellos, es una prueba para vos. Ahora, cuando vos seguís orando, esperando, creyendo, el día que aparece lo material, ya no hace falta la fe. Para el que no tiene fe, el que vos tengas ese milagro, esa sanidad, ese auto nuevo o lo que le dijiste que ya tenías por la fe, cuando se lo mostrás es una prueba para él, porque él no la tenía la fe. Pero para nosotros, el tener esa certeza es una prueba. Listo, ya lo tengo, Dios lo hizo. ¿Y dónde está? No lo vas a ver, yo lo veo, porque mi fe es mía. Entonces, tu certeza y tu convicción hacen que puedas ver la mano de Dios. ¿Y cómo funciona? ¿Cómo puedo tener la convicción? En el mismo pasaje dice lo siguiente, por la fe entendemos que el universo fue constituido por la palabra de Dios, de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. ¿Sabes qué te está diciendo? Esto es una profundidad grande y espero que la agarres. La Biblia dice, cuando entendemos la fe, la entendemos de esta manera. Todo lo creado, en lo que pisás, la tierra, lo que ves, el cielo y el universo entero, todo lo creado fue hecho de lo que no se veía, que es la palabra de Dios. Cuando Dios soltó la palabra, después de soltar la palabra, el universo se hizo real. De la misma manera, cuando Dios te dio una palabra, sabes que el milagro se hace real, la casa se hace real, la sanidad se hace real, la transformación de tu hijo se hace real. Porque en la fe las cosas se hacen de lo que no se veía. Por eso nuestro corazón tiene que prepararse para creer diferente. No es ver para creer, para nosotros es creo y ahí lo voy a ver. Esa es la fe.